5 o 6 años. Me acerco a los jicareros grandes, pero hay artesanos grandes que no les gusta enseñar lo que saben. Y eso fue que me dio coraje cuando era chamaco y salgo de mi pueblo a conocer más técnica. Y cuando puedo, regreso a mi pueblo para enseñar a los muchachos y a toda la gente. Me da gusto que muchos trabajan la jícara. Enseñar lo que saben a los jóvenes, de nada sirve llevárselo con ellos. Y quitar esa envidia en su corazón de decir, si enseño, ya no voy a poder vivir, porque si enseñas, tarde o temprano te llega un gran trabajo donde no puedes realizarlo tú solo, siempre y cuando necesitas mano de otro. Entonces, si tú enseñaste a tiempo, tú puedes trabajar. Y enseñar es lo más padre, porque es la ley de la vida, lo que tú das, todo te regresa. Y cuando tú no das, nada se te regresa. La artesanía, pues sí, es como un lenguaje en cada lugar. O sea, cada lugar expresa lo que quiere con este tipo de trabajo, ¿no?